Que intentó asesinar a su pareja clavándole un cuchillo cerca del corazón, recibió una sentencia de cinco años y once meses en prisión. Sin embargo, bueno, recibió un beneficio de libertad condicional. Tras tratar de asesinar a su pareja clavándole un cuchillo cerca del corazón, Naum N. fue sentenciado a cinco años y once meses de prisión. Sin embargo, el potencial feminicida obtuvo la libertad condicional y ahora busca un tratamiento psicológico. La mañana de este lunes se desarrolló una audiencia en el Centro de Justicia Penal, donde se revisaría el cumplimiento de las condiciones que el juez impuso para que el sentenciado llevara su condena en libertad, que son la reparación del daño por 100 mil pesos, el pago de una multa. Y el cumplimiento de una orden de restricción. Durante la audiencia, los abogados de la defensa pidieron una prórroga para que la diligencia judicial fuera suspendida y reanudada el 6 de marzo, ya que pretenden obtener unos exámenes del Centro de Salud Mental para determinar si el sentenciado es candidato o no a un tratamiento psicológico. Naum fue sentenciado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos que se le atribuyen sucedieron el 9 de enero del 2018 en una vivienda de la colonia La Fragua en Saltillo. Naum trató de privar de la vida a su pareja, causándole lesiones con arma blanca en diversas partes del cuerpo. Entre las lesiones, la víctima sufrió una puñalada cerca del corazón que casi le arrebata la vida. Fue en julio del 2021 que se realizó un procedimiento abreviado en el cual Naun fue sentenciado a 5 años y 11 meses de prisión. Sin embargo, al ser una pena baja, el sentenciado obtuvo el beneficio de la libertad vigilada. Con imágenes del staff, para Telezócalo Luis Durón.